Bienvenidos estrategas a la primera partida de League of Legends del canal. Hoy con uno de mis campeones favoritos tanto en League of Legends como en Legends of Runeterra, y es Six. Y casualmente voy contra una Talía. Es como si el destino supiera que Ernie hoy está jugando League of Legends. Y no estoy en clasificatoria, chicos, porque estoy tremendamente oxidado. Llevo alrededor de un año, tal vez, quizás 6 meses, sin siquiera tocar League of Legends. Entonces, no le quiero arruinar la partida a nadie. Entonces, estoy entrando a una partidita normal. No le quiero arruinar la clasificatoria a nadie. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va a ir en este momento. Me gusta siempre buscar tirar una bomba, a ver si empezamos a cargar el anillo de maná. Pero mi rival no está aquí en la línea. Mi laner no está en la línea. Entonces vamos a poner un ward por acá, con cuidadito. Ay, uy, ahí está esa cosa. Y una bomba. Ay, no la pegué. Uy, me asustó ese Blitzcrank. Buen susto me metió ese robot, que detesto. Es uno de los campeones que más detesto en el LOL. Pues vamos a comenzar con el farm, a ver si no estoy tan oxidado con este campeón Six. Ok, ahí vamos. Bien, bien, bien. Los tres minions. Full concentración, chicos. Full, full. Ok, vamos a ver si empiezo a sacar un poquito de daño. Un poquito de pop por ahí. Tengo que empezar a cargar el anillo de maná. Me gusta el anillo para poder spamear habilidades. Y ando jugando con cosecha oscura a Six. Así es como me gusta llevarlo, con cosecha oscura. Porque poquito a poquito voy a ir consiguiendo ese daño que puede hacer que la ultimate de este campeón se ponga cada vez más potente. Uy, fallé dos minions. Ahí está la primera bombita. La primera carga del anillo. Importante. Ahí se viene la Talía, echándole una ojeadita al mapa, con cuidadito de que este laner, este jungla, ni me fijé cuál era mi jungla rival, la verdad. No sé, no sé. Ahí, doble, no. Eso, eso, vamos Ernie, vamos. Uy, que casi me hace el daño la Talía. Sé que le hicieron un cambio a Talía, pero no tengo idea de cuál es ese cambio, chicos. O sea, estoy totalmente ignorante. Y como pueden ver, ni siquiera compré en la tienda. Ni siquiera eso, ni siquiera compré en la tienda. O sea, no, con razón no tengo daño. Este Ernie cagándola desde que entra a League of Legends. Vale más que no me metí a una ranked, o ya estaría troleando, ya me estarían flameando y reportando. ¡Ay! La torre. Vamos a tratar de no perder tanto minion. Y esa Talía la necesito pokear. Necesito sacarle esas. Ahí está, por lo menos ahí ya le sacamos la segunda marca del anillo para ir regenerando maná. Por lo menos aquí de momento ya tenemos la primera sorpresa de League of Legends, un AFK. Cosa que siempre sucede. Bueno, ok, ya regresó. No me voy a arriesgar a que Talía me meta un combo, entonces salimos volando con la bombita de Six. No podemos perder el gordito. Ahí vamos farbeando. Por lo menos el primer back va a ser bastante decente. Va a tener un back. Uy, el jungle está en peligro. Vamos a guardar por acá. Uy, ay, 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 ay. Está peligrosa la situación por acá. La Talía molestándome. Molestándome, pero le vamos a tirar una bombita ahí para ir farmeando siempre ese anillo. Six no escala tan rápido, como saben. Él necesita un poquito de tiempo, de farmeo, de minions, de kills. Y me pueden reventar, la verdad que... ¡Uy, la Talía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya estoy a nada de morir, la verdad. ¡Uy!
Voy a tener que hacer mi primera compra también, gracias. No, mejor no. Creo que voy mejor de una comprar esto, ya que hay que aprovechar el back. Y así ya tengo un hechizo, un ítem bastante decente, el capítulo perdido. Me gusta hacerme a Six con la angustia. O también con el Luden. Todo va a depender de cómo vaya mi equipo. Ya llevamos 2 kills. Ni siquiera me fijé, la verdad que estoy tan concentrado. Vamos a pinguear por acá. Que se nos está yendo el mid lejos. Ok, ya regresó a la línea. Voy a aprovechar con el push, ya que vi que mi rival no tiene maná, mi laner. Vamos a aprovechar aquí el push, donde aquí se juntan y empezamos a reventar los minions de atrás. Ya tenemos R. Ya volvió la tarea, creo que tiene TP, ¿verdad? Sí, anda TP, uso TP. Vamos a pinguear que ya uso TP. Thalía ya usó su teletransportación y vamos a buscar molestarla con esa bombita que cayó perfecta ahí. La vamos a molestar un poquito más con todo nuestro poke que se puede generar con Six. La verdad que estoy jugando bien tenso. Me siento como en esas partidas ranked donde me quieren venir a gankear y me hacen un buen gank, pero coloqué rapidito mi poderoso escape. Y pues bueno, el latido de mi corazón, chicos. Qué nervios volver a League of Legends. Qué nervios. ¡Opa! ¡Opale! Esta Thalía ya me está reventando con ese daño. Si me descuido me puede meter un solo combo y ganarme la primera kill. Suerte, vamos a tener que tirar acá alguna ulti. Seguramente, ahí va. A ver si la robamos, sí. El KS. Bueno, vamos a aprovechar a ayudar un poquito acá. Bueno, Senos, ya creo que nos van a empezar a flamear. Debía haberme movido un poco. Pero bueno, una kill ayuda bastante. Vamos a meter el ward por acá. Ahí por lo menos la primera kill robadísima, la verdad. Que ahí súper sucia esa kill. Uy, ahí está la Thalía molestando otra vez. Maldita Thalía. Y por lo menos con esta bombita me llevo otro poquito de oro. ¿Dónde voy a empezar a irme base ya? Voy a ir base porque vamos a meterle el daño aquí a Thalía. Vamos a hacerle aquí un... A tratar de forzarle. Le metimos Ignite solo para mostrar respeto, porque se quiso meter donde no debía. Estoy baiteando aquí al jungla. Que el jungla venga. Exactamente. Y con ese flash vamos a sacar ahí el Tahm Kench sonriente. Qué buen baiteo ese. Salió muy bueno, la verdad. Ok, nos llevamos el gordito. Me quiero llevar este último farm antes de irme a base, aunque estoy súper arriesgado acá. Ya con eso dejo pusheado. Ya con eso queda bien pusheada mi línea. Y me voy a poder comprar unas gotitas. Vámonos de un solo con las gotitas del hechicero. Botas y lágrimas. Y así ya tenemos poke constante. Constante. Ya casi cargo el anillo de maná también. Ya tengo el ultimate. Aquí hay que tener cuidado. Pero sí le ganan, creo. Sí, ahí está. Cuidado, ahí va. Voy a tener que tirar el ulti por acá. Vamos a ver si va a ser necesario. No. Nada, no hay necesidad. Ok, pues llegamos a la línea. ¡Upa! Ahí Thalía siempre tiene buen tino con su
con su desplazamiento. Chicos, realmente que es como las pocas veces que me he enfrentado a Talía en League of Legends. No, no, ahí está, sigue en línea, sigue en línea. Ahí está. No podemos fallar ese minion. Ya me quitaron el ping hace rato. Y le vamos a ver si... Tengo que empezar a pokear con más seguridad ya. Tengo que empezar a gastar estas bombas. Ahí, por lo menos, ahí le metemos más poke. Poke del grosero. Con nuestro amiguito Six. Uy, al parecer ya vieron que... Ah, no, aquí está mi... Aquí puse mi ping. Híjole, ya se puede venir por acá el Fiddlesticks. Tengo que tener cuidado, la verdad. Oh, pero un Gankabot está bastante ricolino. Voy a intentar hacer este Gank acá. Vámonos por la zona amplia de acá del río. Ahí le hicimos, fallamos del ultimate de forma grotesca. Pero bueno, bueno, ya por lo menos nos llevamos otra kill ahí. A pura madre, a pura bombita. Con nuestro amiguito Six. Gran campeón, gran skin, la del Bomberman. Ahí está Talía, cómo golpea con esas piedras más molestas, chicos. Ahí vamos. Aquí se viene el gordito. No hay ningún problema por acá. Uy, vamos a quitar aquí la visión. Creo que voy a meter un ward profundo también. Primero terminamos acá. Y hacemos aquí el gancho a Talía. Y le metemos más bombas desde lejos. Desde la distancia. Desde Pakistán le podemos meter bombas a Talía sin problemas. Vaya problemón acá se armó, chicos. Qué problemón se nos armó en botlane. Me voy a meter un guarda aquí. Y de paso se cayó la torre ya, ¿verdad? Sí, ya, la torre ya es historia. Vamos ahí a meter el daño completo. Ya se están yendo base. Por acá anda nuestro molesto jungla rival. Tengo que estar molestando aquí, no puedo ceder el dragón. Ahí, vámonos porque... casi que me hacen, como dicen, leña. Ahí, uy, y aquí tenemos al Blitzcrank también, casi por distraído. Ahí se va a morir ese Blitzcrank. Aquí... No alcancé a jalar a nadie. Esa Kai'Sa también. Uy, aquí está feo, ya no tengo maná casi por estar pokeando, por estar tirando todas mis... Vamos a pinguear de ida, tenemos que ir de aquí ya. No hay nada que hacer por aquí ya. Está complicada la situación. Fallando todos los skill shots. Todito, lo estuvimos fallando de forma grosera. Uy, nada, no pegué nada. Pero este jungla cree que le vamos a regalar ese dragón. Tienen que irse. Ahí es muy forzada esta teamfight en mid, donde ya no tengo maná. No tengo absolutamente nada de maná para ni siquiera pokear. Estoy pingueando mi maná. Creo que ese dragón está perdidísimo ahí ya. Sí, está más que perdido. Creo que ya me retiro a base, mejor a comprar algo. Creo que como se ve la partida, lo mejor es la angustia de Leandri. Fallando todos los skill shots Ernie. Como gran noob de LOL. Se nota que estoy regresando a LOL y agarré un campeón que dije, con este me siento cómodo jugando. Pero sí que me la están poniendo difícil. Fallando todos los skill shots. Cuando yo con 6 soy un crack maestría 6. Pero bueno, vamos a seguir
con el intento de ganar esta normalita. Lo positivo, estamos en minuto 15 y nadie ha insultado a nadie. Y creo que eso es nuevo en League of Legends. Es la sorpresa del día, es esa. No he comprado otro ping desde que me quitaron el que tenía. Le sigo diciendo ping cuando son sentinelas de control hace más de 2 temporadas. No, papito. A mí no me vas a agarrar. Maldito. Maldito robot. Cómo lo detesto, chicos. Ese robot es lo peor que tiene League of Legends. Es hacker el robot. Aquí por lo menos se están comiendo todo el poke. Todo el daño se lo están comiendo, pero con galletas. Ahí lo veo con intenciones a ese Blitzcrank. Ahí tenemos que estar baiteando todo para medio intentar algo. Aquí viene Tahm Kench también para intentar, y aquí se puede armar rica. Ahí ya se murió ese, y la vi se murió también, y casi me revienta la Kai'Sa. Ya está fuertecita la Kai'Sa, está bastante fuertecita, pero la vamos a pokear. Upa, gracias, adiosito. Vamos a tener que hacer un flash defensivo por acá. La Thalía me logró reventar la primera muerte de Ernie después de volver a League of Legends. Bueno, ya tenemos el primer item. Vamos a ver si logran matar aunque sea ese Fiddlesticks. Una muerte por una muerte. No salió tan malo eso, pero mi torre está casi que indefendible después de que le rompieron el bot. Siento que estamos bien, bien complicados. Jugando complicadísimo esta partida. Vamos ganando en kills. Aquí vemos como las kills al final no son las que importan, la verdad. Siempre son los movimientos. No he rotado absolutamente nada. No he volteado a ver siquiera el mapa. Vaya, vaya, pobre AD Carry. Bueno, aquí vamos a apoyar por acá. Me voy en camino. Pobre Vi. Se le van a querer robar el parón. Vamos a meter todo por ahí a la Kai'Sa para que por lo menos sea trato, o al menos intentar eliminarla. No sé, creo que sí nos quitaron todo. Y aquí ya me pusieron una malísima posición. Estoy mal posicionado. Voy a poner atrás del Tahm Kench. Vamos a pokear y pokear a ese robot. Perdimos el heraldo, ¿verdad? Casi seguro que es el caso. Vamos a sacar todo. Ahí estamos. Vámonos con todo. No tengo nada para seguir protegiendo o haciendo el daño posible al Tahm Kench. Estas teamfights tan estresantes. Las había totalmente olvidado cómo era una teamfight en este juego. Uy, 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 uy. Ahí le vamos a meter el daño posible a este. Y se muere Thalía también. Adiós, Thalía. Con esa bombita. Kai'Sa. Mira, no te me acerqué mucho, Kai'Sa. Que te va a caer la bomba. Ay, casi que le cae. Casi. Bueno, ahorita andamos ya bien, bien. Vamos a poder pushear este mid rico lindo. Y la voy a poder reventar en algún momento. Vamos a estar metiendo la presión de... Ahí está. Primera torre eliminada con la mejor habilidad del juego para romper torres. Y voy a buscar ayuda aquí para el dragón. Pero ahí viene la Kai'Sa. Esa Kai'Sa se está súper arriesgando. Quiere hacer un outplay, pero la vamos a matar mejor. Yo sé que el Tahm Kench la podía matar, pero no podemos arriesgarle al compañero. Además, él es el soporte. Y ahí está el robot también. Con el jungla rival, yo no tengo vida ni maná, chicos. Qué mal momento para estar tan bajitos de salud. Pobre Vi.
vamos a al menos intentar meter la mayor presión posible. No, no hay nada que hacer ahí. Nada que hacer, ya no tengo siquiera maná. Uy, uy, uy. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, Ernie, corre. Corre, Ernie. Corre. ¡Qué buena corrida! Me asusté. No estoy ahí, no estoy ahí. Vámonos con... Voy con la vara ya porque está bastante llena y siento buena presión. Presión con ella. Un ítem completo por acá. Vamos a ver si alcanzamos. Todavía no alcanzo nada. En cuanto alcance... La verdad que no vale la pena gastar así de rápido el ulti. Mejor sigo buscando llenar la varita. La verdad que ni siquiera recuerdo cuál es la mejor build para Six. Híjole. Uy, 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 uy. Uy. Qué buen daño mete esa Thalía. Qué daño. Ni siquiera me golpeó la torre. Todo el daño se lo comió Tahm Kench de la torre. Pero qué daño con un combo. Está bonita la skin de Guardianas Estelares. Kai'Sa es de los campeones más aprovechados de Riot Games. No he puesto más wards, ni nada. Nada, no estoy poniendo nada. Estoy super manco, no estoy guardeando. Solo me estoy enfocando en farmear y en hacer kills. Eso es todo lo que me estoy enfocando. Vamos a ver si hay algún apoyo necesario por acá. Vamos. Sálganse de ahí. Al menos le el varón. Ese golpecito. ¡Uy! ¡Uy! Mira, yo miro a Blitzcrank y se me hace punto el asterisco. Blitzcrank me da un miedo, un terror. ¡Uy! Ahí está el set. Otro que facilito nos revienta. Uy. Vamos a meter ahí el ulti. A todo dar. Y le vamos a meter también aquí a la Kai'Sa con todo. Uy. Bueno, por lo menos me salvó bastante este Blitzcrank. Ahí está. Bueno, este Blitzcrank, este Tahm Kench. Le hicimos ahí buena teamfight dentro de lo que cabe. Bastante daño, güey. Quiero aprovechar a pushear aquí la torre, tratar de... Uy, no. Esa Thalía me revienta de un combo, la verdad. Aquí vamos a tratar. Uf. Por distraído me pasa. Ni siquiera vi lo que me mató la torre. Un torretazo, me comió un torretazo. Ni vi lo que me mató. ¡Oh, qué distraído! Eso se llama obsesión por destruir la torre, chicos. Vámonos por un Sonya mejor. Un Sonya me puede venir muy bien. Y buscando el CDR a full, ¿verdad? Buscando full CDR. Uf, qué buena. ¿Cómo me fui a morir Tahm tontamente ahorita? Súper meco ahorita. Mi torre de mid destruida. No, vamos, sigamos, que sí se puede. Minuto 23 y mi torre me la está reventando la Thalía. No puedo tirar ulti ahí, no vale para nada la pena, pero sí a meter la primera bombita para empezar a matar minions y al menos esquivarle ahí. Uy, todo lo posible ese combo. Maldita Thalía. Vamos a perseguir al Tahm Kench que me está dando buen peel. Me ha dado super peel el Tahm Kench. Vamos a hacer un poquito de daño acá y le metemos ahí al Blitzcrank retrasándolo. Vamos a retrasarlo otra vez si está por ahí. El punto es que... No puedo creerlo. No lo puedo creer. Qué mala suerte. Se acaba de escapar con todas las de la ley ese set. Pensé que ya estaba muerto. Ugh. Aquí fue muy mala mía realmente acompañar a la botlane.
porque todo el soporte de todas las líneas se le vino. Pero bueno, tenemos el Split Pusher abajo, rompiéndola de verdad. Ya, por lo menos tenemos, bueno, tenemos nada, un dragón de viento no es la gran cosa, la verdad. Pero bueno, qué errorazo, errorazo. Errorazo de mi parte. Aquí ya, ya se me cargó la vara, por lo menos. Ni me recuerdo, pero restaura vida cada vez que tiramos algo. Y ganamos CDR, eso es lo importante. Ya cada vez que me muero, está rehabilitada mi ulti si la tiré. Bueno, no sé por dónde ir, la verdad que creo que voy a pushear mid otra vez. Quiero tumbar esa torre. No hemos buscado objetivos, no he rotado. Me siento que estoy todavía manquísimo. Me estoy concentrando mucho en simplemente sobrevivir, no fedear. Pero no estoy haciendo el trabajo de un mid. El trabajo que debería hacer un mid no lo estoy realizando. Y bueno, vamos a seguir intentando no perder la partida. Ya en este punto es lo único que queda. ¡Upa! Nuestro Tahm Kench siendo golpeadito por allá. La verdad es que el único objetivo planteable en este momento es el varón. Es ese varón. Talía molestando ahí. Le metemos una bomba. Ahí también al Blitzcrank, a la Kai'Sa para que le piquen esas bombitas. Ahí picando con todo las bombas. Vamos a separar ahí ese. Vamos a flashear la verdad. Un panic flash. Panic flash por parte de Ernie. Un poquito innecesario, pero el pánico de que me jale el robot maldito. Que no le hago nada de daño. Apenas si le estoy golpeando, le estoy bajando esa salud a ese robot asqueroso. Que es lo más molesto. Bueno, pero es un buen intercambio. La verdad que salió más que bien. Más que interesante. Le tiramos ahí al rival. Vamos a empezar a meter bombas a diestra y siniestra. Simplemente para ahí ya por lo menos. Eso también me salvó. Logré tirar esa torre, que eso era lo que quería. Sacarme encima la maldita torre. Y ya tengo el Sonia, por lo menos. Me lo voy a ir a construir. Me lo voy a terminar. ¡Uy! ¡Uy! ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, amigo? ¡Maldito ser! Me hizo como casi estornudar. ¡Ay! Pues y ahí está el Tahm Kench intentando hacer algo, pero yo sin maná para ayudar ahí, la verdad que era de irse. Un Reckless, nuestro soporte. Un descarriado. No, Blitzcrank. No, no. Déjame en paz. Maldito Blitzcrank. Ya ahorita llegué por mejor camino a base. Ya no me queda nada más que caminar a base, chicos. Uf. Qué miedo ese ser. No sé qué le pasó, le dio lag mental también. Yo medio reaccioné, pero él también se lenteó. Vamos a ver, vamos a 8 segundos para la ulti. Ahí por lo menos, uy, pero miren cómo se reventaron a la jungla. Grande nuestra jungla, chicos, grande, grande. Vamos a meter ahí. Ay, maldita sea. Ugh, maldita sea. Cómo nos terminaron jugando la tontera ahí. Bueno, la verdad que lo mejor es este dragón. Ya va a salir. Dos muertos, jungla muerto. La Thalía ahí está siempre fuerte. Pero vamos a tratar de limpiar un poquito estos minions. Muere, maldito. ¡Maldito minion! No, ya, la verdad que ese ya se split pushó. 7 segundos para mi ulti otra vez. Este dragón es el verdadero objetivo que debemos empezar. No quiero
un dragón más para el alma. Vamos a empezarle a pinguear aquí a la jungla. Le vamos a meter el ulti ahí también a la Kai'Sa, que se muere nuestra. La verdad que aquí mejor me voy. Es mejor decir aquí corrió que aquí murió, chicos. Uy, ahí se viene también esa cochinada del que le vamos a meter ahí un suculento. Vamos a tratar de matar el Fiddlesticks. Híjole, ahí viene, ahí está el maldito también, el soporte asqueroso. Vamos a darle con todo aquí también a este set, donde uy, están contra mí a tope contra el pobre Six. ¡Ah! Casi. No tengo nada que hacer ya ahorita, más que todo que seguir pusheando, que seguir pokeando. Siento que casi no tenemos daño. Estas teamfights no se logran ganar tan fácil, la verdad. Creo que ya me voy a empezar a armar algo de penetración mágica. Esto está bastante decente para iniciar la penetración mágica. No llego todavía a apoyar. No llego, pero sí la mata. La verdad que con 1v1 esa campeona nueva de Nila no está nada mal. Nada mal. Bueno, entonces vamos a seguir pusheando esta línea de mid. Ahí con los minions. Está bien complicada esta partida. Bien reñida, diría yo. Se viene el video largo para el canal. Larguísimo. Están pidiéndome ayuda en el blue. No sé para qué, la verdad que si voy ahí es tonto, mejor me retiro mientras puedo. Es que ya nos tenemos que empezar a juntar enfrente a algún objetivo. Y el mejor objetivo debe ser ese varón, pero vamos a aprovechar a quitar esto. Ernie, guardea. Guardea, Ernie, ¿qué te pasa? Guard por acá. Guard profundo por acá. Una bombita aleatoria por ahí. Uy, la Kai'Sa, que se puede meter en problemas. No, Blitzcrank, no seas grosero conmigo. Bombitas por aquí, bombitas por allá. Una bombita te saludará. Aquí lo único que puedo hacer es seguir intentando meter todo el de ahí. Me meten una extenuación. Ahí le metemos bastante daño a todos. Ahí bastante daño con las ultis y con todo. La verdad que salió bastante decente. Se muere eso. Y sale el maldito set que lo vamos a empujar. Yo me voy a reposicionar también. Donde que le vamos a meter más golpes. Casi a melee, por lo menos ese varón nos super ayudó para tratar de cerrar esta partida, chicos. Uf, qué buena, ¿para qué? Excelente, quiero empezar a matar la mayor cantidad de minions para que podamos pushear. Push. Vamos, que ahorita con el varón es el momento de pushear. 30 segundos para que salga el otro. 30 segundacos. Kai'Sa, es peligroso que te acerques a mí. No te me acerques. Y ya se me acercó y me mató. Por más que lo intenté, pero bueno. Bueno, excelente. Bien. Aquí hay retirada. No podemos perder ese varón. Váyanse. Esa Kai'Sa me metió un buen slow. Creo que alguna de las... del estático, alguno de esos... un cañón de fuego rápido. No recuerdo cuál es el que mete un slow. Vamos a ver cuál es de los que anda Kai'Sa. Seguramente... No, la verdad que no. La verdad que yo solito me quedé como paralizado del miedo de la skin Star Guardian. Uf, 4 kills nada más. No está mal para volver al juego, la verdad. Sí, estoy oxidado, pero...
Todavía tenemos ahí el toque con Six. Bueno, aquí ya tenemos el Morelo. Vámonos con después. Creo que me voy a ir con el abrazo demoníaco también. Abrazo demoníaco. También el sombrero. Son buenas las últimas tres opciones, la verdad. Bastante buenas. Yo debía haber utilizado el Sonias. Me compro el Sonias para nada. Vaya video el que voy a subir, chicos. Humillándome a mí mismo, enseñando que no soy tan bueno en el LOL ya. Uy, uy, que se viene acá. Señor mío. ¡Ay, el Sonias! Lo spameé y no pude hacer nada. Nada pude hacer ahí. ¡Qué odio, qué odio! Hoy sí me agarraron con los calzones abajo. Me agarraron mal posicionado con los calzones abajo. Y me traje yo al mismo Fiddlesticks. Pero gastaron varios recursos en mí, se adelantaron bastante. Puede que mi equipo haga algo ahí. Se llevaron por lo menos esa Camille, nos está dando carry. Carrito la Camille. Y aquí sí no me explico. Creo que abrazo podría ser bueno porque siento que no le bajo mucho a ese set. Qué complicada se nos está poniendo la partida, chicos. Parece esa. Ya es una partida de esas interminables. Interminables que va a ser totalmente triste cuando la pierdan o totalmente satisfactoria cuando la ganemos. Ahí el set queriendo hacer split push solito y vemos cómo ya se lo van a cepillar. Ya está más que cepillado ese set. Ok, ¿qué nos falta? Dragones. Ya se viene el dragón anciano. Tengo que empezar a pushear aquí. Por lo menos vamos a meter una ulti. A ver cómo está la cosa ahí. A meter daño por aquí. Daño a la Thalía por allá. Tengo que tratar de matarla lo más pronto posible. Y nada del Sonias. No lo logré. Un encadenamiento de silencio con todo, la verdad. Y aquí la Camille llega a intentar impedir el dragón anciano. Y la botlane está cerrando la partida, chicos. Gana victoria gracias a Ernie. Excelente, nos distrajimos totalmente haciendo el mayor daño posible. Carriaditos. Gran partida, chicos. Volviendo a League of Legends después de meses sin siquiera tocar el juego. Y le vamos a dar un honor. Creo que se lo merece. Se lo voy a dar al Tahm Kench porque el soporte nunca recibe nada de honores. Y definitivamente que el Tahm Kench me anduvo opinando durante la partida. Me hizo buen peel. Y bueno, esta es la primera partida del canal, chicos. Yo sé que la cagué muchísimo. Que no hice más de lo que debía haber hecho un mid. No fue mi gran partida, pero bueno. Como dice el meme, es poco, pero es trabajo humilde y es trabajo honesto. Bueno, chicos, hasta la próxima. Ojito, ya ahorita ya abrí el Discord, lo voy a linkear en este video, el Discord, porque de repente se nos ocurre con los estrategas más fieles grabar videos de League of Legends con mis suscriptores que más me comentan, ¿verdad? Y que ya somos un grupo de amigos constantes también en Legends of Runeterra. Entonces, vemos cómo recibí dos honores, ¿verdad? Dos honores porque Six carrió la partida. Hasta la próxima, chicos.